Buenos días, Baracaldo. Gracias a todas y a todos por acercaros esta mañana lluviosa y más que desapacible aquí a este parque de, de los hermanos. Y, y gracias a María, a María Guijarro, compañera de candidatura, es nuestra número dos, compañera de escaño estos cinco meses, compañera de campaña, de muchas cosas, porque este es su primer meeting. ¿eh? Pero ha demostrado. Más que de sobra, que tiene tablas, conocimiento, pasión y ganas de ganar. La verdad... La... Solo le falta una cosa, que deje de decir presidente Sánchez y Lendakari López. Presidente Pedro, Sánchez, Lendakari Pachi. Pero es un lujo, es un lujo compartir con ella. Este viaje con quien lleva toda la vida en los colectivos sociales, en los movimientos feministas, en la lucha por la paz y la libertad, por eso te tenemos que dar las gracias por haber adquirido este compromiso. Pero bueno, en una campaña hay que hacer lo que ha hecho María: explicar qué es lo que hemos hecho en, el último, en los últimos tiempos, en este caso, qué es lo que hemos hecho en nuestros meses de gobierno, y explicar qué queremos hacer, cuáles son nuestras Propuestas, pero claro, llevamos ya bastante pre-campaña y dos días de campaña y ya hemos visto que el resto de las formaciones políticas no tienen ninguna intención de hacer esto. El resto de las formaciones políticas solo tienen un objetivo y un argumento, que es todos contra el Partido Socialista. No, no les hemos oído ninguna otra cosa, echar a Pedro Sánchez y todos contra el Partido Socialista. Y además nos atacan acusándonos de que vamos a pactar con el otro. De hecho, Iglesias dice que vamos a pactar con Casado. Casado dice que hemos hecho una pinza con Vox. Vox dice que somos los traidores de España. De esa España de la que nos quiere echar Albert Rivera porque dice que pactamos con terroristas y con bolivarianos. Es decir, algo no casa. Y como cuando todos nos atacan uno llega a la conclusión de que vamos por buen camino y de que vamos a ganar las elecciones, porque si no atacarían a otro. Claro, cuando algo no casa, yo voy a ver si este, este acto lo dedico a explicar algunas cosas para que alguno se aclare. Veamos. Pablo Iglesias y compañía llevan semanas diciendo lo único que son capaces de decir, que es que el objetivo de Pedro Sánchez es gobernar con el Partido Popular para hacer políticas de derecha. Bueno, pues por aclararle las cosas al señor Iglesias y a Podemos. Primera cuestión. El gobierno socialista de Pedro Sánchez, en los escasos 10 meses que ha gobernado, porque el resto ha sido gobierno en funciones, ha subido el salario mínimo interprofesional como nunca en la historia de este país. Ha subido y ha revalorizado las pensiones en función del IPC, cuando antes el PP la subía a ese ridículo 0,25%. Ha recuperado la prestación por desempleo para los mayores de 52 años. Ha devuelto la universalidad al sistema público de salud. Ha combatido el trabajo precario. Ha incrementado los permisos de paternidad. Ha vuelto a poner en funcionamiento la ley de dependencia. Y por si fuera poco, ha sacado a Franco del Valle de los Caídos. Y esto. Y esto. Y esto por poner solo algunos ejemplos. Así que, ¿estos son políticas de derechas, señor Iglesias? ¿Esto es lo que queremos hacer, según usted, con el Partido Popular? Porque le recuerdo que el PP ha votado en contra de todas estas cuestiones. En contra. Por lo tanto, no engañe. El Partido Socialista, cuando gobierna, hace política de izquierdas. Como queda demostrado con esto que hemos. Hecho. Segunda cuestión. Segunda cuestión. No se empeñe. El objetivo del PP y de Ciudadanos, y así lo han dicho todos sus dirigentes todo el tiempo, no es solo echar a Pedro Sánchez, no es solo impedir que el Partido Socialista haga gobierno. No, no. Ellos tienen como objetivo poner en marcha el gobierno del trifachito. Lo han hecho así, allí donde han podido, allí donde han sumado. En Andalucía, en Madrid, en Murcia, en Castilla-León, en todos ellos hay un gobierno trifachito. Y en todas estas comunidades, por cierto, había ganado el Partido Socialista. En todas. Es decir, señor Iglesias, aun ganando el PSOE, como en estas comunidades, el objetivo del Partido Popular es echarnos y gobernar con Vox y con Ciudadanos, como queda demostrado. Y tercera cuestión. Ayer se lo dejó meridianamente claro Pedro Sánchez en Vitoria. No va a haber de ninguna manera gobierno de coalición con el PP. Así que si a pesar de todo esto que el señor Iglesias sabe perfectamente sigue insistiendo una y otra vez en que nuestro objetivo es pactar con el PP, solo se puede concluir que Pablo Iglesias y Podemos, primero, mienten y mienten a sabiendas de que mienten. Segundo, que les importa bien poco la gente de esa que luego se le llena la boca hablando porque no han puesto encima la mesa ni una sola propuesta, ni una sola medida. Esto ya nos lo demostraron cuando se negoció el gobierno anterior, ¿verdad? Solo les preocupaban los sillones que ocupaban. Seguramente por eso en esta campaña usan como lema un gobierno contigo y debajo pone Pablo Iglesias. Es lo único que les preocupa dónde sientan a Pablo Iglesias, pero la gente no les preocupa nada. Tercera cuestión su obsesión sigue siendo combatir al Partido Socialista como lo ha sido siempre, no combatir a la derecha, de la que no dicen absolutamente nada. Y cuarta cuestión que al hablar de un PSOE echado en brazos del PP, dejan de contestar la pregunta fundamental la que le hizo ayer Pedro Sánchez, y que tienen que responder antes del día 10. Ustedes van a votar por quinta vez en contra de que haya en este país un gobierno socialista. Esto es lo que tiene que responder Pablo Iglesias y Podemos, y dejar de ensuciar al Partido Socialista con, men con mentiras, porque todo lo demás es cuento, pero cada uno se retrata con sus obsesiones particulares. Pero también la derecha está atacando al Partido Socialista como único argumento de campaña. Pero bueno, claro, esto es, esto es más normal. Si la derecha no nos atacara es que algo estábamos haciendo mal, ¿no? Pero, pero es que dicen cosas tan delirantes que también hay que ponerles en su sitio. Porque Pablo Casado tuvo la ocurrencia hace algunos días de decir que nosotros le hacíamos la pinza con Vox. Bueno, ayer lo repitió Cayetana, no sé si lo visteis en el debate. A siete. Bueno, pero, claro, esto. Pensar que nosotros hacemos una pinza con Vox. Cayetano decía, es que les gusta Vox. Esto es para hacérselo mirar. Sí, esto es tan delirante que, que, que no necesita contestación. Bueno, igual es que ellos se acuerdan de aquella pinza, recordaréis, entre Aznar y Anguita para echar a Felipe González. Ya, pero nosotros no estamos tan locos. Nosotros nunca vamos a renunciar y a pervertir nuestros principios de esa manera. Pero bueno. Lo mismo dicen esta barbaridad que justo la contraria, porque tanto el PP como Ciudadanos nos acusa de irnos y de pactar con Torra, con los independentistas en Cataluña para romper España, con Bildu en Navarra para dar a, las, a los terroristas y creo que, que, que nos acusarán de ir con el demonio en todas las demás partes. Así que también por aclararles las cosas. Primera cuestión, quien se está enfrentando a los independentistas en Cataluña, con firmeza y con proporcionalidad para defender la ley, buscando a la vez un diálogo inteligente entre catalanes, es el Partido Socialista que no ha cedido ni un milímetro en el Estado de Derecho, en la defensa de la Constitución y en la defensa del Estatuto. Y hay que recordarles, porque ellos prefieren olvidarlo, que el referéndum ilegal. Que el ridículo de las urnas que decían que no iba a haber, que la declaración unilateral de independencia, que la fuga de Puigdemont y compañía, que el cierre del parlament, que el aumento espectacular del independentismo, que la falta de coordinación entre policías y mozos, se produjo todo con un gobierno del PP, del PP, no del Partido Socialista. Con nosotros no ha pasado nada de esto. Por lo tanto, ¿qué lecciones nos va a dar de lo que hay que hacer en Cataluña el Partido Popular? Pues por supuesto que ninguna. Segunda cuestión. Esta es un poco de barrio Sésamo. Diferencia entre antes y ahora. Antes Bildu tenía la alcaldía de Pamplona. Antes Bildu estaba en el gobierno de Navarra, con otras formaciones, pero estaba en el gobierno. Antes. Ahora Bildu no tiene la alcaldía de Pamplona porque el Partido Socialista votó en contra. Ahora Bildu no está en el gobierno de Navarra que está encabezado y presidido por María Chivite, una socialista. Por lo tanto, ¿de qué pacto con Bildu están hablando? Lo único que pretenden es ensuciar al Partido Socialista y engañar a la gente pero no lo podemos permitir. Y tercera cuestión, defender a España, eso que dicen ustedes que hacen también es defender la ley, pero también defender el diálogo, también defender la pluralidad y la diversidad de nuestro país para conseguir la convivencia de los que pensamos y nos sentimos distintos, pero queremos avanzar juntos como iguales. Y esto es lo que hacemos los socialistas. Ustedes que se les llena la boca hablando de España, lo único que hacen es enfrentar territorios, enfrentar ciudadanos y ciudadanas, y así no se construye país, así se destruye convivencia. Y eso es lo que hace permanentemente el Partido Popular en este país. Bueno, pues así están las cosas. La derecha ensuciando y haciendo campañas falsas. Yo diría que barriobajeras indecentes para desmovilizar a los votantes de izquierdas. Campañas en B, como dice Pedro Sánchez. Y los que dicen que están a nuestra izquierda queriendo movilizar a los suyos, pero no para frenar a la derecha, sino para frenarnos a los socialistas. Y, como decía, no nos van a engañar. Nosotros no vamos a caer en esa trampa y vamos a hacer justo lo contrario. Si la derecha quiere desmovilizarnos. Nosotros llamamos y tocamos arrebato y todos a votar el día 10 de noviembre. Y si los que se dicen de izquierdas quieren movilizar a sus votantes para atacar a los socialistas, al Partido Socialista, pues nosotros queremos la mayor movilización para frenar a la derecha, que es lo que tenemos que hacer en este país, frenar a la derecha para que Vox no pueda condicionar las políticas del Gobierno como está haciendo allí donde están gobernando el trifachito. Por eso no nos vamos a equivocar. Las, los de derechas salen todos a, vo a votar y luego además no se bloquean entre ellos, ¿eh? se ponen de acuerdo enseguida. Es decir, el monstruo del trifachito sigue esperando a la vuelta de la esquina. Así que necesitamos una victoria amplia para mantener un gobierno de progreso y acabar de una vez por todas por los con los fantasmas de la derecha. Tenemos una semana para movernos. Tenemos una semana para convencer a todas y a todos los que quieren seguir avanzando de que el único voto que les permite hacer eso es el voto al Partido Socialista. El único candidato de izquierdas que puede ser presidente del Gobierno es Pedro Sánchez. No hay ningún otro. Otros, otras formaciones son formaciones, por supuesto, legítimas, pero, pero serán cantos de sirena, serán intermediarios. Que a veces se quedan en el camino o que dividen el voto progresista. El único voto que conseguirá que haya en este país un gobierno socialista y un presidente como Pedro Sánchez es el voto al Partido Socialista de Euskadi. No hay ningún otro. Y seguro que esto nos lo cuenta mucho mejor. Y doy a Mendía nuestra secretaria.